5 de la tarde y yo todavía no he empacado y salgo esta madrugada. Tengo que salir de la casa a eso de las 4:30 de la mañana. Pero yo voy para donde mi mamá, o sea, no hay necesidad de muchas cosas. Voy a donde mi mamá y a sorprender a una personita. Así es que, sí, mi amor, mis amores, para allá es que voy. Le dije que en el próximo video yo sé si van a enterar para dónde voy. Y para ya es que voy, voy a poner mi mamá a New Jersey, bien cerquita del borde de New York. Así es que, mira, las 5 de la tarde y yo todavía nada. Así es que vamos a ver si me pongo la pila y empaco las 3 cositas que me voy a llevar. Miren ese sol, mis amores. Yo espero que allá no esté de que nevando ni con frío, porque miren qué hermosura yo voy a dejar aquí. Está súper caliente, está a 83 grados ahora mismo y son las 5 de la tarde. Así es que yo espero no extrañar mucho mi solcito y mi calor que amo y disfruto tanto. No, mis amores, miren, está atardeciendo ya. Estoy saliendo de mi comunidad. Mis amores, aquí rapidito les quiero mostrar unas cuantas cositas que compré en el Dollar Tree. Compré estas medias que son como para caminar en la casa. Uno para mi niño, esta para mí, esta para mi niña, la segunda, y esta para mi niño mayor. También compré estas medias que son así de las que se ponen por encima de las botas para llevar para allá, para New York, que son bien largas, aunque no me la ponga así, pero sí me va a cubrir bastante. Porque yo no tengo mucha cosa de invierno, porque yo no vivo en un lugar que hace frío. Compré esa mascarilla, más para mis niñas, que son amantes de la mascarilla. Trae 2, si no me equivoco. Si trae 3, cojo uno para mí. Pero son esa mascarilla, a ella le gustan mucho. Y ella tiene la piel reseca, principalmente la segunda. Compré estas máscaras que traen 10. Para que cuando alguien en la oficina se vuelva a enfermar, yo sí ponérmela, aunque me vea ridícula, porque yo no me vuelvo a enfermar como me enfermé. Compré ese cepillo facial. Yo tengo uno que es de Eco Tools y es buenísimo, pero ya está viejito el pobre y hay que retirarlo. Y conseguí este. Y este también. Compré 2 y le voy a llevar uno a mi mamá. También compré estas cosas, earplugs para los oídos. Esto lo compré en Walgreens, que paré antes de venir aquí. Compré esa agua de coco. Y compré ese labial que lo recomendó mi tocaya Madeline de Glitter. Por ahí le voy a bajar el nombre del canal, Glitter Girl, creo que se llama el canal, que es de belleza. Mi tocaya Madeline, por eso no me acuerdo el nombre del canal, porque como me enfoqué en el nombre. Y es ese, ella recomendó esa marca y ella dice que es mate duradero y no reseca los labios, que es mi problema con todos los labiales. Conseguí esto. Y también por último, esto que fue en el Dollar Tree, que eso fue lo que vine a buscar específicamente. Este le dio al carro. Esta bolsita de regalo. Que mira, todos los tamaños ahí en el Dollar Tree son $1. Y uno va a Walgreens o cualquier otro lugar y son carísimas. Solamente ya, mis amores, eso fue lo único que compré. Ahora ya me voy para la casa a ver qué hacemos. Ok, mis amores, llegué a la casa. Salimos a jugar bowling, boliche, con mi hija para su cumpleaños.
No grabé porque tenía la cámara y el celular totalmente muerto y lo estaba cargando los dos para mañana, para el viaje, para llevármelo cargado. Ahora es que me voy a bañar, son las 9 y 15, 9 y 10 por ahí más o menos. Voy a bañar y voy a empezar a hacer la maleta. Mis amores, good morning, good morning, good morning. Ya estoy en el aeropuerto, mis amores. Llegué 10 para las 4 de la mañana y ustedes pueden creer que yo fui la primerita que pasé por seguridad. La primerita. Le pregunté a la muchacha y me dice que ellos abren usualmente a las 4. Pero que a veces abren un poquito más antes. Y yo no vi a nadie. Yo creo que yo fui la primera. Porque estaban como abriendo las líneas. Y yo, mira qué bien, soy la primera. Y eso que me di 2 horas. Porque aunque es un vuelo nacional, en otras ocasiones me ha pasado que 2 horas me da exacto el tiempo. Y ustedes saben que según es la alerta de seguridad es la demora en el aeropuerto, pero fue súper rápido. Ya a las 4 y 6 ya yo estaba aquí en el gate esperando. Ya hay 3 personas. Fui la número 1, estoy esperando a ver para comprar agua. Ustedes saben que por seguridad no se puede comprar agua. No se puede entrar al agua de afuera, entonces estoy esperando para comprar agua. No me maquillé. Si me animo, me maquillo en el avión. Si me animo. Nada más ando con 2 horas y media de sueño encima. O sea, solamente dormí 2 horas. Ya llegamos, mis amores. Y miren lo que me recibió. Miren lo que estoy mirando aquí. Está nieve. Y frío que está. Mis amores, hoy es el día 2 y no he blogueado mucho porque estoy en familia. Hasta aquí debo dejar este blog y espero en los próximos días grabarle mi estadía aquí en New Jersey, New York. Gracias por ver el blog. Abajo en la cajita de descripción les voy a dejar el link del video de mi amiga Madeline en Glitter Chic. Bye, hasta la próxima.